Odio los lunes. Valerie. Levántate de una jodida vez. No entiendo por qué estoy intentando levantar a Valerie, si ella está profundamente dormida, ni siquiera puede escuchar mis gritos cuando hago. Bueno, que se despierte sola, no es mi problema. Iré a la cocina, necesito tomar agua. Pero... ¿dónde suena esa música? Allá veo. Bueno, creo que el resto ya están despiertos, deben estar en la cocina. Hiro, ¿me puedes recordarme por qué estamos aquí cerca de la cocina? Bueno, Bocodex, en estos últimos días, todos sabemos cocinar, por ejemplo, Mateo sabe hacer espagueti, Valerie puede hacer arroz, yo pues estoy practicando para hacer sopa, y Gato, pues, solo sabe lo simple, abrir una lata de atún, y... comer. Bueno, el punto es que, nunca te he visto cocinar algo, ni tuvieras ánimos para hacerlo. Así que, yo te puedo ayudar a cocinar algo simple, ya sea desayuno, almuerzo, o cena, pero, vamos a comenzar con el desayuno. ¿Qué mejor manera para empezar con un omelette? Un huevo frito. ¿Un huevo frito? No lo sé, no creo que tenga la misma habilidad que ustedes, ya que, nunca he cocinado algo. No digas cosas negativas, sé que tú puedes, Bocodex. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar unos cuantos huevos en la nevera. Buenos días, chicos. Buenos días, Mateo. Buen día. Hiro, Bocodex, ¿qué están haciendo? Estoy enseñando a Bocodex a hacer un huevo frito, ya que nunca le he visto cocinar. Mi mente me decía, porque no puedo ayudar, y aquí estoy ayudándolo. Bueno, veo que ustedes despertaron temprano. ¿Y dónde están el resto de nuestros amigos? O sea, Gato, Clum Cadrón, y Witty. Gato se fue a trabajar, no sé dónde, pero está trabajando. Clum Cadrón está esperándome para que le ayude algo arriba, en mi habitación donde aquí investigamos algo. Y Witty, pues, solo nos acompañó hasta la cocina, y dijo que se va a visitar a una persona, pero se me olvidó el nombre de la persona esa. Creo que se llamaba Carmen, o algo así. ¿Te refieres a Carol, verdad? Ah, esa misma, jaja, se me olvidó el nombre XD. De acuerdo, estaré esperando en la sala de estar por el desayuno, no quiero que salga una explosión, se me cuidan. Bueno, Bocodex, sigamos. ¿Por qué siento que olvidé decir algo importante por la cocina? Hey, Mateo, ¿puedes venir un momento? Uah, ¿pero qué? ¿Cómo carajos llegaste aquí si estabas dormida? Yo tampoco sé cómo aparecí así de la nada. Bueno, lo que quiero decir es que, ¿no crees que ya es el momento de hacer el preguntas y respuestas de una vez? Bueno, todavía no estoy tan animado para hacerlo ahora, pero, tenemos todo el día para estar en casa a hacer nada, ¿verdad? Mateo, el preguntas y respuestas lo anunciaste en el mayo, y ahora estamos en agosto. ¿En serio no tuviste una idea para hacer un video? Bueno, tengo algunas ideas para hacer videos, como el tan esperado ONAF 3 parte 3, Animation versus animador, y también está. Bueno. Por mientras, llama al resto de nuestros amigos que el preguntas y respuestas empezará en media hora, yo avisaré el resto que está en la calle. Está bien. Oigan, chicos, es momento de hacer el preguntas y respuestas. Claro, solo es que estoy empezando a oler a gas en alguna parte. Que Gato, no sé Witty, Clum Cadrón, necesitamos que vengan a la casa, el preguntas y respuestas ya vamos a comenzar. Yo también. Si quieren pueden, o si no, vengan de todas formas.
Pero si Clum Cadrón está en casa. Está bien, en un rato, estoy comprando pan para el desayuno, ya a las 7 llego. Demonios, bueno, está bien, estoy en la casa de Carol, ahora llegaré. Por mientras voy a... Lucio y ella ya estábamos en la mejor parte, pero bueno, ¿qué más da? En un día u otro ya lo vamos a repetir. Espera, ¿todavía no cuelgan la llamada? La cocina no estaba prendida. A Clum Cadrón le duele la cabeza por escuchar cosas raras. No se pasen de pervertidos, solo estábamos jugando a la Nintendo Switch, hijos de la... Buenas a todos, soy Mateo Animador, sean todos bienvenidos a este video que sería, el Preguntas y Respuestas. Ustedes me dirán sobre la introducción de 5 minutos del video, es porque no se me ocurrió qué hacer, así que decidí dejarlo como debería comenzar el video. En fin, este no es el punto que es que veremos algunas dudas de ustedes, ya sea en este canal, a mi grupo, o quizás algún futuro sobre mi segundo canal, creo. Pero bueno, sin nada más que decir, el que hable ahora calle para siempre, Bocodex, empieza a leer la primera pregunta. Dale señor, aquí te va la primera. Mini Peca Fino pregunta, ¿harás la tercera parte de... PepsGM 2000 pregunta, para Mateo, ¿cuál fue tu verdadero interés en hacer vídeos de My Singing Monsters para tu canal principal y el secundario? Mi interés sobre el My Singing Monsters, es por su música. Ya sea de los creadores originales, o de los fanmade, yo prefiero escuchar músicas de My Singing Monsters que escuchar reggaetón, cumbia, K-pop, y otras que las personas adultas escuchan. ¿Qué tipo de vídeos planeas hacer en este canal? Si te diste cuenta, el My Singing Monsters ya no estará subiendo en este canal, sin embargo estaré subiendo ese contenido a mi segundo canal. Con respecto a la pregunta, tengo algunos vídeos que estoy planeando hacer. Como por ejemplo, hacer tots, más parodias locuendo, tutoriales, consejos, entre otros más. ¿Cómo estás? Estoy bien, muchas gracias amigo. William el Príncipe del Terror pregunta, para Mateo, ¿qué te inspiró a hacer Loquendero? Si vistes uno de sus vídeos de estos usuarios, quizás es por su propia comedia. Ya sea por los insultos, rimas que combinan bien, entre otros. Así que mi vida me hizo hacer un Loquendero solo por su humor roto. ¿Qué programa de edición usas? Utilizo el KineMaster. Sí, mi PC, es una porquería para poder utilizarla. ¿Con qué animas? La verdad no tengo un programa para hacer animaciones, solo presionas la capa, aprieta esa llave, y dirígela donde quieras que tu capa quieres que vaya, y listo. ¿Cuál es tu juego favorito? Sería el Angry Birds, Plants vs Zombies, Among Us, My Singing Monsters, Candy Excursions, Cookie Run Kingdom, Cuphead, el Minecraft, Friday Night Funkin', y Undertale. Maldito Loquendo y su falta de pronunciación al inglés, me cago en... Ron Biliu pregunta, si un aeropuerto consigue desintegrar un vaso de agua fase 48 sin instalar Roblox, ¿cuál es la hipotenusa de la raíz cuadrada de Venezuela? Ya no me gustan las matemáticas. Rama el Crack pregunta, para Mateo, ¿a qué grado vas? Estoy en cuarto año de secundario en mi colegio. Sí, en un año y medio me voy del internet por la universidad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. Sí, ya soy viejo, jajaja. Maximiliano Guzmán pregunta, para Mateo, ¿juegos de terror favorito, aparte del FNAF y el ONAF? Solo sería unos pocos, pero me gusta el Poppy Playtime, solo por su historia, y el Bendy and the Ink Machine. ¿Película animada favorita? Mis películas animadas favoritas sería la saga de Sonic, Angry Birds, Chip y Dale, y el Spider-Man, Un Nuevo Universo. Gustos son gustos, y si una película que mencione no te guste, pues están libre de opinar. ¿Cómo te sientes cuando al leer mis comentarios? Bien supongo, o no sé XD. Zapplayer pregunta, para Mateo, ¿de qué país eres? Soy de Perú causa, a la mierda, donde aquí está relacionado con los cuyes, que en vez de decir a una moneda o un billete en euro, los llamamos soles, ¿a poco no? Cosas de peruanos. ¿Qué es lo que más te cuesta o te disgusta al editar un video? Lo que me cuesta editar, es hacer las benditas poses para que se entienda de qué manera están hablando, ya sea que esté feliz o enojado. Y lo que me disgusta es que tenga que esperar a que cargue los audios, imágenes, hasta el mismísimo proyecto que hago. ¿La cosa que menos te gusta de dibujar? De que cuando no tenga una idea para dibujar a un personaje, tenga que recurrir a hacer artes conceptuales. Qué raro nombre tiene, pero bueno, déjame ver si puedo pronunciar. Aebel PVZ. Wow, qué raro me salió XD, pero ya al grado.
para Mateo, ¿tienes pensado jugar algún otro fangame de la iniciativa Fangames cuando salgan? Si te refieres de que están relacionados al FNAF, sería un sí. Pronto estaré jugando toda la saga de Five Nights at Candy's, y también la saga de Jolly's. ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña, porque para mí no me parece una buena combinación de sabor de una comida saludable y una comida rápida. McTonig the Gamer pregunta, para Mateo, ¿quién te inspiró a ser parte de la comunidad de YouTube? Estos menos son los que me inspiraron. ¿Por qué tu diseño se parece como de los Angry Birds? He mencionado en la parte sobre de mis juegos favoritos, el Angry Birds fue uno de los primeros juegos que me gustó cuando era un niño, así que dibujé a lo random un personaje nuevo de Angry Birds, y entonces salió al pájaro que están viendo ustedes. El artista peludo de Isaías Ar pregunta, para Mateo, ¿cuándo saldrá tu siguiente isla de Frosty Lethal? Para dar contexto qué es eso, Frosty Lethal es una serie musical que se trata de monstruos con diferentes instrumentos. Ya hay muchas personas de la comunidad de My Singing Monsters que crean sus propias islas, así que yo como tengo el FL Studio Mobile, podría hacer música a mi propio gusto. Esta serie musical todavía no tiene historia, pero solo se trataría de que los monstruos hacen sus aventuras, yendo a algún lugar o a otro para descubrir nuevas melodías. Con respecto a la pregunta, sería pronto, después de este video ya estaré trabajando el Frosty Lethal para mi segundo canal. Pero eso sería pronto. Para Vocodex, ¿ya lo superaste lo de Fun, o aún quieres vengarte de él? También daré contexto sobre ese tal Fun. Solo será un resumen, fui creado por Sebas87, pero unos años después hizo cosas malas, Mantis Girl al enterar todo eso, me reemplazó por Fun, y ahora vivo aquí. Bueno, no, ya lo superé de ese día que ya me olvidé, ya estoy acostumbrado a estar con mi banda, incluyendo a Mateo. Aún así, desearía crear una pistola dimensional para poder ver mi universo que solía vivir hace mucho tiempo. Bueno, es momento que yo lea algunas preguntas. Gilbert Ramón pregunta, para Mateo, ¿qué tipo de personajes elegirás? ¿Furros, aliens, demonios o dioses? Los tres últimos personajes que estarán en el canal, serían dos monstruos y un demonio. Pero de eso hablaré cuando estemos en el final. Para el robot, quizás se refiere a Volcodex o también a Truncadrón. Para ustedes dos, ¿por qué viven con Mateo y Valerie? Necesitaba una casa donde pueda vivir, ya que después de irme a mi antiguo hogar, no sabía dónde ir, y entonces ese día cambió mi vida cuando conocí a Mateo. Es un alivio que me aceptó de estar con ellos. Aunque hay a veces que me gusta limpiar, otras veces ni puedo hacer nada, hacer experimentos con ayuda de Truncadrón, y otras cosas. Truncadrón fue encontrado vagando por las calles, entonces el señor pájaro encontró a Truncadrón y aceptó estar con él. Y a Truncadrón le hace feliz su vida. Para Valerie, ¿puedes contarnos algunas cosas sobre ti? Soy la hermana mayor de Mateo, tengo 16 años, estoy estudiando en la academia, me gusta dibujar, al igual ver que Netflix y Disney Plus en la televisión, escuchar música al igual. El último es una adicción mía, ya que estoy también utilizando audífonos, pongo alto volumen, y, pues, eso es suficiente para escuchar solo la música y no a los ruidos que estén estorbando, Lo dice la que puso la puerta con seguro en el día que tendríamos que reunir en la casa de Carol. Diego Duque pregunta, para Mateo, ¿de qué color es un espejo? Ni tengo idea para saber la respuesta. Si una persona te dice que no le hagas caso, y no le haces caso, ¿le estás haciendo caso? ¿Pocodex te lanzará por la ventana en venganza por hacerlo en el Onatos Locuendo? Si no viste la primera parte de Onat 3, quería hacerlo igual que me hizo anteriormente, pero ese cabrón se mandó solo. Azulito RPG pregunta, para Mateo, ¿pensaste hacer una serie animada? Sí, tengo pensado en hacer dos. La primera, vendría a hacer una miniserie de solo 10 episodios cortos, llamada, Las Profundidades de Glemo. Se tratará que la personaje principal es Glemo, encontrando cosas interesantes que hay abajo del mar, pero tendrá ayuda de los personajes secundarios, que también estará en la serie. Y la otra sería, Los Recuerdos Mecánicos, una serie después de que yo superara la noche 3 del juego de Flunty, trataría de que Vocodex estará intentando hacer una especie de portal para que pueda regresar a su antiguo hogar. Pero todos no van a saber cuándo habrá un villano detrás de todo eso. Y sí, esa misma serie, saldrán los tres personajes faltantes del canal jaja. Geo pregunta, para Mateo, ¿cómo conociste a Lonaf? Vaya, una pregunta que quizás muchas personas están preguntando.
He conocido en un video de Onaz, haciendo sus jumpscares, y la primera vez que he visto, me asusté muy feo la verdad. ¡Qué bonita es mi infancia! ¿Jugaste un juego de Sonic? Uf men, yo estuve en esa época cuando salió su primer juego de Sonic. Así que, me puedes decir que yo he jugado una increíble cantidad de cero juegos de Sonic. Bueno, si hablamos del Sonic Dash, podría que decir que solo es un juego de Sonic que he jugado. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Mis pasatiempos es estar con mis mascotas, suelo dibujar, estar con mi familia, y raramente también estoy practicando el uso de FL Studio Móvil. ¿Algún día dejarás el Locuendo? No creo, ya que tengo 6 personas, y 3 más que estarán en el canal muy pronto. ¿Dices que si dejaré el Locuendo? No, ya que, sin el Locuendo, ¿cómo podré darle voz al resto? Quizás su respuesta sería contratar algunos actores de voz, pero sería complicado para convencerlos. Bueno, si quieres ser saludado, tienes que hacer lo siguiente. Ya hay un cambio cuando me pidan que le salude. Y es, escribir un hashtag random que estará apareciendo en la pantalla. Si no escribes el hashtag, no serás saludado. Bueno, el hashtag para ser saludado es... El pájaro no tiene nada mejor que hacer en lugar de hacer el preguntas y respuestas. Y no gente, este video no habrá saludos, ya que los cambios que dio Mateo, ya no será posible. Pero si escribes el hashtag, en un video ya vamos a saludar. Pero no los videos cortos, sino que tengan como 10 minutos, y eso. Les habló Hirugamer 788, y ahora sí me iré a jugar al Geometry Dash, chao. ¿Me estás diciendo que tendré otra serie, aparte con esa serie de los recuerdos mecánicos? Exacto, es como si tuvieras un reality show, donde las personas te van a hacer unas preguntas solo para ti. Pero eso lo voy a pensar, o quizás pueda hacer una encuesta para ver si los suscriptores aceptan esa idea o no. Si tú lo tomas en serio, puedo hacerlo sin problemas. Pero bueno, necesito irme a mi habitación para descansar, estoy un poco cansado. Oh vamos, no puedes estar cansado ahorita, es como si llegaras a la casa después, cargar 5 bolsas de harina de 10 kilos, o peor aún, estar agotado de estar pensando que habrá alguien de mi pasado que quiere vengar de algo. Pero ¿qué estoy diciendo? Es obvio que nadie quiere hacer nada con nosotros, porque ni lo conocemos, jajaja. Por fin, después de estar buscando como pendejo, pude encontrar después de esos 2 años y medio. Ya tengo sus coordenadas, ojalá que este infeliz siga permaneciendo en esta casa. Jaja, no sabrá lo que le espera.